En Cali, el dilema de la seguridad no se limita a delitos como hurto, extorsión y homicidios por sicariato. El fenómeno de las riñas y peleas callejeras o familiares ha cobrado importancia, afectando directamente la vida diaria de ciudadanos y resultando en lesiones personales, daño a la propiedad y en algunos casos, muertes. En las calles de Cali, la lucha contra el delito ha aumentado. Más policías, apoyo del ejército, de día, de noche, más capturados. Y a pesar de los resultados positivos que se reflejan en datos como menos homicidios y hurtos según la policía, la preocupación es porque la gente no deja de pelear, es decir, las riñas siguen disparadas. El más reciente reporte indica que las lesiones personales aumentaron un 19%, pasando de 999 casos entre enero y marzo de 2023 a 1.193 el mismo periodo de este año. ¿Problema de convivencia entre algunos caleños? Lo que tiene que ver con intolerancia relaciona el uso de bebidas alcohólicas. Hay una correlación muy alta entre también el diseño de políticas públicas. Debe haber especial atención en algunos escenarios. Los jóvenes siguen siendo el minoritario más importante y muy visible lo que está pasando en los colegios en relación a precisamente la identificación de las situaciones y las diferencias que hay, porque estas cada vez más se viralizan más. Ante este panorama, la Alcaldía Distrital busca atender los puntos más neurálgicos por medio de la integración de los programas de gobierno. Cali tendrá 6 casas de justicia con un énfasis muy importante en mediación, en conciliación y trabajando con nuestra Secretaría de Cultura y Paz, con los jueces de paz. Necesitamos consolidar esos mecanismos microlocales que nos ayuden a identificar esos pequeños conflictos que tenemos, que no queremos que evolucionen a que sean unos actos violentos. El reto es enorme en la capital del Valle, porque a la par de ayudar a sus habitantes a convivir mejor, debe seguir manteniendo los índices de inseguridad a la baja. Van 11 grupos delincuenciales desarticulados en los primeros 3 meses de 2024. Hacia allá empezamos a diseñar esta estrategia enfocada en puestos de control en la ciudad, en patrullajes conjuntos coordinados con la Secretaría de Movilidad de nuestro Ejército Nacional, planes especiales como Plan Semáforo, Plan Arcángel, que nos han dado unos resultados muy importantes. Delitos como homicidios y hurtos disminuyeron entre el 21 y el 28%, aunque para recuperar la seguridad en la ciudad queda mucho trecho. Falta trabajo por hacer, sí, pero también quiero reconocer el trabajo y el buen comportamiento de la ciudadanía. La comunidad también nos está ayudando, denunciando, y también hay un buen comportamiento ciudadano, que falta también más, pero entre todos, con ese nuevo término que estamos manejando, el nuevo concepto, perdón, que es trilogía de la seguridad. Autoridades, alcaldía, Policía Nacional y comunidad, para entre todos garantizar la seguridad y avanzar en temas de seguridad para la ciudad. Para la ciudadanía resulta importante la cooperación con las autoridades. Pues si no hubiera habido la unión de los vecinos, de los comerciantes y de los artesanos, no habríamos podido lograr una mejor seguridad para que los visitantes, los turistas y los mismos residentes de acá disfrutáramos de un poco más de tranquilidad. Mientras tanto, Cali atraviesa su mayor desafío: evitar el asentamiento operacional de grupos al margen de la ley, que han intentado incluso desde otros municipios generar zozobra y miedo en algunos sectores de la capital del Valle.